somewhere conversation. She's coming in perfect lights. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting after you." Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este domingo 12 de diciembre? Domingo 12 de diciembre, ¿cómo están? ¿Cómo los trata este diciembre calmo, pacífico, amoroso que atravesamos como sociedad? Espero que bien. Bueno, a mí muy bien, muy bien. Acá estoy, bueno, un poco con este atuendo. Estoy así porque estoy blanca y pulcra, blanca y pura, inmaculada. Pero todo mentira, porque si te la tengo que mandar guardar, te entierro a la vida, ¿no? Más o menos. Pero bueno, aquí, así estamos. Estamos blancos y puros, pulcros, ¿no? Con el alma y el espíritu limpio, luminoso, lavado, bien lavado en lo posible. Como los fideos lavados, así, esos que no tienen gusto a nada. Pero no quiero entrar en tema comidas porque no, sino vamos a discutir y no es la idea, justamente, no es la idea. Aquí nos encontramos en esta emisión número 21 de En la Esquina. Ya se nos acaba el 2021, ya no vemos la hora de zambullirnos de cabeza en el Loco 22, ¿no? Claro,
porque tanta cordura nos está afectando psicológicamente, ¿no? Tanta cordura, tanta cordialidad, tanto orden, tanta blancura y pulcritud, tanto, tanto que no lo creemos, básicamente, como que no cierra mucho, ¿no? Pero no importa, eso es lo de menos eso, ¿no? Yo me puse así porque en estos momentos prevalece, ¿no?, la cuestión de lo inmaculado, ¿no? Obrar bien, ser alguien pulcro, verdaderamente, ¿no? En realidad, abajo de esto tengo mis trencitas, pero las tengo censuradas las trencitas, las estoy escondiendo, porque no sea cosa que también molesten mis trencitas. Porque vieron que ahora de repente no se puede hablar de nada, no se puede hacer nada porque parece como que todo quiere decir peronismo. ¿Qué peronismo? Si yo estoy recaliente con los peronistas y no quiero saber nada, y hoy en un punto también vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué peronista ni peronista? Yo dije cuando empecé a hacer estos canales en la esquina que yo hablé de mis orígenes político-familiares por una cuestión de dar a conocer mi identidad, porque no tengo nada que ocultar, y que se sepa quién soy, y porque me siento orgullosa de mi origen socioeconómico. Pero de ahí a que yo esté de acuerdo con muchas de las cosas que vienen sucediendo en el nombre del peronismo en nuestro país, hay un largo trecho, chicos, para eso. Entonces yo esto lo quiero aclarar, porque si no, es como que si no lo aclaras queda como que todo lo que decís es peronista. No es peronista. A ver, mis trenzas, de hecho, no son peronistas. Mis trenzas son de Carolina Camacho. Lo quiero aclarar esto, ¿no? Porque estoy un poco harta, ¿no?, de cargar con la mochila del peronismo cuando la verdad es que la chocaron todas, se mandaron 10 millones de cagadas. Y sí, en algunas cosas me identifican, en algunas cosas me representan, pero la verdad es que ya últimamente no. Porque yo me vi bastante manchada, ¿no?, en mi buen nombre por defender a estos muchachos en algunos momentos, ¿no? Entonces estoy como en una situación, así como quien dice, de transición, ¿no? Observando qué es lo que sucede, cómo se comportan todas las personas, no sea cosa que uno actúe impulsivamente y haga cosas de las que después se arrepienta, ¿no? Uno ya tiene una edad en la que ya no actúa impulsivamente, ya uno ya racionaliza las cosas, piensa, ¿no? Entonces, por eso es que me estoy tomando mi tiempo para observar, ¿no?, a la gente. Porque no quiero más que me encasillen en lugares. No quiero más eso. La verdad es que no. La verdad es que ya estoy cansada. La verdad es que siempre, si bien yo conté mi origen familiar y mi ideología, siempre yo y mi familia tuvimos un pensamiento bastante independiente, bastante abierto, ¿no? Justamente por eso muchas veces se chocaba, ¿no?, con ciertas paredes, ¿no?, que son como adoquines en la política, y muchos adoquines, está lleno de adoquines, ¿no? Y ese pensamiento adoquinado, de poca apertura, uno se lo chocó de frente varias veces, ¿no? Cuando digo uno me refiero a mí, a mi familia. Entonces uno está tomando con pinzas, ¿no?, ese adoquinamiento que tienen algunos muchachos, ¿no? Entonces yo lo que hice más que nada fue esto. O sea, mis trencitas las tengo acá abajo, pero como ahora es todo pulcro, inmaculado, no hay que subir el tono de voz, todo tiene que ser así, calmo y pacífico. O sea, como ahora todo está así, bueno, me puse a actuar un poco, porque no se olviden que ante todo soy actriz, chicos. Yo estudié teatro un montón de años. Lo que pasa es que acá en este país es todo muy raro, ¿vieron? Muy rarito es todo, ¿no? En fin, no importa. No quiero realmente entrar en una cosa así como de agresión. No. Y esto tampoco quiero que sea una provocación. No, realmente esto no es una provocación. De verdad, ahora todo se vistió de pulcritud. Estamos en diciembre, las navidades, ¿no? Todo perfecto. Entonces yo tapé mis trencitas, ¿no?, por un rato, porque son
son subversivas mis trenzas, parece que están prohibidas, que son cuidado con las trenzas. En fin. Bueno, nos encontramos en la emisión número 21 de En la Esquina con este programa que pasa en llamarse África. Y ahora vamos a entrar en la historia de nuestro programa de hoy, África. Sí, estamos musicalizados con el tema África de la banda Toto, que es una banda inglesa, ustedes saben. Y la canción que puse se llama así, África, que es como se va a llamar la emisión número 21 de La Esquina, se va a llamar África y ya vamos a ir adentrándonos en la historia. ¿Vieron acá? Yo puse el pino. El pino, le explico, no tiene pelotas, está desprovisto de pelotas este diciembre y está buenísimo, que se vea la carencia, que se vea lo que no hay, ¿no? Si no hay pelotas, no hay pelotas, ¿qué va a hacer? No hay, ¿no? Entonces dije, yo me clavo el pino ahí sin pelotas, es absolutamente simbólico, el pino sin pelotas y lo dejo ahí atrás, porque está bien que se vea lo que no hay, chicos, que se vea, nadie, a mí, no, yo no tengo por qué estar ocultando nada, o sea, que se note todo, ¿no? Que se note la carencia, en cualquier momento me pongo una marquesina brillante, ¿no? Que prenda y apaga y que prenda y apague y que diga lo que no hay, ¿no? Lo que no hay, lo que falta, ¿no? ¿Por qué falta? Y faltan varias cosas, ¿no? Varios componentes están faltando en la ensalada rusa, ¿no? Bueno, emisión número 21 de En la Esquina, África. Esto es una banda inglesa que se llama Toto y esta canción es hermosa, muy linda. Bueno, vamos con el auspicio. Auspicia este espacio pegamento la gotita para el que tenga ganas de pegar algún fragmento de esta sociedad rota. Lo dejamos por aquí a un costadito y pasamos con la lectura de mis tarjetas. ¿Por qué hago estos canales? Uno, porque sí. Dos, porque tengo ganas. Tres, porque soy Lidriana. Cuatro, porque me siento una artista útil, necesaria e imprescindible en esta sociedad. Cinco, porque me encanta hablar. Y seis, porque me encanta hacer, ¿no? Y esta última es como que hay que subrayarla con flúor porque parece que las mujeres tenemos que hacer más propaganda de lo que hacemos en realidad, porque en realidad lo que hacemos no se nota tanto, porque nunca vale tanto, porque nunca se valoriza como en otras sociedades del mundo sí se valoriza, ¿no? Ciertas labores femeninas que tienen que ver con un montón de ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Esto sucede en muchas partes del mundo, ¿no? En Australia, por ejemplo, es muy interesante lo que sucede con algunas tareas de las mujeres, ¿no? En las sociedades. Pero no importa, porque tampoco me voy a poner a dar una clase acá. Ustedes saben que yo soy una artista. Dejo acá las tarjetas. ¿Cómo están? Emisión número 21, África. Ahora vamos a adentrarnos en el contenido y la temática de hoy, África. ¿Cómo los trató esta semana? A mí, muy bien, siempre poner las cosas en su lugar, acomodar, ordenar, ¿no? Pintar paredes, cambiar los colores, todo eso siempre viene muy bien, claro que sí, los cambios, ¿no? Los cambios siempre, siempre hay que ser una persona abierta a los cambios, siempre hay que tener apertura, ¿no? En realidad la apertura es buena en general para todo, ¿no? Para todo, para cuando tenés que crear, para cuando tenés, para lo creativo es muy importante. Pero en general lo que sucede en algunas sociedades que son muy adoquín, ¿no? Ustedes saben lo que es el adoquín. El adoquín es el ladrillo ese que va en las calles, que en la época de la colonia, ¿no? Había adoquines y en muchas calles de Buenos Aires todavía se conservan esos adoquines. Esos adoquines son ladrillos muy duros, ¿no? De roer. Y esos ladrillos duros de roer y de poca apertura traen complicaciones a la larga y a la corta en las sociedades, ¿no?
Es lindo y noble la arcilla, por ejemplo, ¿no? La arcilla, lo relacionado con el barro, que uno lo deshace en sus manos, ¿no? Crea algo lindo y algo bueno, y si no le gusta, lo vuelve a desarmar, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a desarmar, y así infinitas veces hasta que le guste el proceso creativo y la obra terminada como quedó, digamos, ¿no? Pero el adoquín es complicado, ¿no? Porque te podés romper la cabeza contra un adoquín, el adoquín va a seguir siendo adoquín una y otra vez, y no hay caso, y no hay caso, y te lleva al fondo del mar, ¿eh? O sea, se morirá en su ley de adoquín, el adoquín. Pero bueno, así eso es lo que sucede con las sociedades, ¿no? Entonces, si vos cometés esos errores, ¿no? En los procesos políticos, si existen ese tipo de errores, y bueno, un poco hay que hacerse cargo, ¿no? De las consecuencias y tampoco tirar las culpas para afuera y decir el otro es el malo. No, 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 no. Hay que hacerse cargo de los errores, de las responsabilidades por las cuales algunas cosas fracasan o se abortan, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo no, no, a mí no me gusta como la gente que no, como que no se hace cargo de las cosas y te sigue exigiendo, ¿no? Te sigue exigiendo, te sigue exigiendo. Yo a mis 43 años ya no tengo más ganas de que a mí nadie me diga a dónde tengo que poner el cuerpo y a dónde no, ¿verdad? Como que ya hay un momento en la vida en donde uno ya tiene claro o cree tener claro lo que quiere hacer en su vida y cómo quiere vivir, ¿no? Esto de que te quieran manejar, y uno ya no le permite a nadie que le manejen la vida, ¿no? Uno no quiere que te maneje la vida un, no sé, un dirigente político, no quiere que te maneje la vida una agrupación, no quiere que te maneje la vida un expresidente, una expresidenta, un novio, un marido, un hijo, un nieto, no sé. Uno no quiere que nadie le maneje la vida. Uno ya es autónomo, ¿no? No por nada soy del rojo, ¿no? Soy de independiente. En cierta forma, el pensamiento independiente me interesa mucho a mí y eso no quiere decir que yo no tenga mis ideas políticas bien puestas, ¿no? Bien puestas las tengo. Pero bueno, son decisiones, ¿no? Cuando en un proceso político se han cometido tanta cantidad de errores juntos y uno no ve a nadie haciendo autocrítica, a nadie diciendo: yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en lo otro, esto lo hice mal, esto lo hice mal, esto lo podría haber hecho un poco mejor. Cuando uno no ve a nadie en esa actitud, uno dice, ¿cómo es esto acá? O sea, ¿qué soy? ¿Un mártir de Cristo que me tengo que dar con el látigo como que yo hice todo mal? No, yo no hice nada malo. O sea, yo, a ver, si todos nos podemos equivocar en cosas, pero digo, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Uno ya es responsable, ya es un adulto, ya sabe, ¿no? Con qué bueyes ara, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, hoy sí me vestí así de pulcra y blanca y pura, porque está todo muy hipócrita socialmente, ¿no? Y ahora es como que parece como que en esta transición de la salida de la pandemia, parece como que ahora los abogados y los psicólogos se pusieron la capa de Superman y se creen que van a salvar a la sociedad. Claro, ahora es el tiempo de los psicólogos y los abogados. Ahora van a salir todos con la capa creyendo que van a salvarnos, no sé de qué cosa, del apocalipsis, chicos. Discúlpenme que sea guaranga, pero no nos va a sacar de este quilombo ningún tipo de psicólogo sobre la faz del planeta. Es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Esto tiene que ver con cosas más internas, más profundas, ¿no? Con conectarse con los sentimientos, con saber de dónde viene uno, con saber qué es lo que uno busca, qué es lo que uno persigue, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Bueno. Sí, hoy me autocensuré mis trencitas porque parece que son mala palabra las trenzas. Ahora, claro, vos pones trenzas y dicen, uy, esta tiene el fusil escondido abajo de la pollera. Mira, esta es una subversiva. Subversiva. No, no, ahora todo está visto así. Pero también por algo llegamos a eso, ¿no?
¿Qué pasa? Hubo errores acá, claro que hubo errores, muchas cosas se podrían decir, ¿no? Muchas. Pero para que se digan todas esas cosas tiene que haber gente que tenga ganas y que esté dispuesta a escucharlas, ¿no? Cuando vos no ves gente con ganas de escuchar una chota, sino más bien gente que te sigue exigiendo y que te sigue diciendo, ¿no?, lo que tenés que hacer, a dónde tenés que ir, a dónde te tenés que parar. Basta, ¿no? Basta. Porque uno cuando uno tomó sus decisiones, ¿no?, en su vida, uno supo bien a dónde se quiso parar en los momentos que se tuvo que parar y dónde no, ¿no? Entonces, bueno, cada uno sabe, ¿no?, esto. Bueno, les voy a contar por qué el programa de hoy se va a llamar África. Toto es una banda inglesa. Ustedes saben que mi papá y mi tío eran coleccionistas de discos de pasta cuando eran jóvenes y tenían todos los discos de todas las bandas de rock sinfónico, progresivo, inglés, de todas las bandas que se puedan imaginar sobre la faz de la tierra, ¿no? Después esos discos de pasta, no me pregunten por qué carajo, terminaron en una bolsa que dice Telefónica de Argentina. Nunca, nadie lo entiende. Ah, no, pero eso no es una provocación. No, eso no, en realidad eso no es una provocación. Ah, no, claro, no. Uno está siendo mal pensado, en realidad. O sea, esto que yo estoy haciendo sí sería tomado como una provocación, pero la bolsa, en fin. Basta de la hipocresía, ¿no? Nunca me fue la hipocresía a mí, nunca me fue, nunca me sentí cómoda, ¿no?, en ese lugar, ¿no?, con los hipócritas. Entonces, hoy pasamos a llamarnos África, pasamos a llamarnos por lo siguiente. Ustedes recuerdan que yo en la emisión pasada les conté toda esta cuestión de esto de que hay gente que ahora está como muy, no, habla bajo, no levantes el tono de voz, todo así, ¿no?, todo tipo muy robótico. Y yo pienso que eso es una mentira, ¿no? Porque uno se da cuenta y sabe que eso es mentira y que hay gato encerrado detrás de eso, ¿no? ¿No es cierto? Hay gatito encerrado. Bueno, entonces yo estos días estuve pensando, ¿no? Y muchas veces cuando yo pienso suceden cosas muy lindas porque me conecto con la escritura, con lo que a mí me gusta, con mi profesión, por supuesto. Y en ese conectarme suceden cosas muy lindas porque yo me conecto con una parte mía muy intuitiva, ¿no? Muy intuitiva. Sí. Yo soy una persona que tengo una intuición muy grande. Por eso a veces me da bronca porque muchas veces le di oportunidades a la gente y le di oportunidades a la vida y a la realidad de decir, no, estoy equivocada, me estoy equivocando en esto, cuando en realidad mi intuición y mi instinto agudizado y exacerbado que tengo me estaban señalando que ahí había algo que no me estaba gustando. Pero uno siempre, como esta cosa, ¿no?, de autocastigarse, como decir, no, estoy equivocada, soy una jodida, soy esto, soy lo otro. Finalmente termina pasando el tiempo y uno dice jodida las bolas, ¿no? Jodida las bolas, no soy yo la jodida, yo debería haber escuchado mi intuición en el momento que me avisó lo que me estaba avisando y yo no la quise escuchar, ¿no? Esto sería, ¿no? El cuerpo es inteligente, el cuerpo sabe. Cuando tu propio cuerpo te avisa algo, hay que escucharlo. Y yo muchas veces cometí el error de no escuchar a mi propio cuerpo por insegura, por decir, bueno, no, en realidad soy yo la equivocada, no tengo que ser una jodida, no tengo que pelear con la gente, no tengo que ser así, no tengo que ser así. No. La intuición que uno tiene en el cuerpo es el mejor vibrato. ¿Vieron que los músicos hablan en términos de vibrato? Con la voz y todo eso, el vibrato de la voz. Bueno, ese es el mejor vibrato, ¿no? Cuando el cuerpo te avisa y te dice, cuidado, peligro. El cuerpo es como que tiene una luz roja que te dice, peligro, 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 te estás acercando a una zona de peligro. Y a veces uno no le da bola, porque yo siempre fui una libriana temeraria, siempre fui como de buscar el peligro.
No a propósito, pero buscar el peligro en el sentido de que siempre fui temeraria. Mi mamá cuando era chiquita me decía, sos temeraria, me decía. Porque yo era viste, mi mamá me decía, no, no te asomes ahí que te podés caer, y yo iba y me asomaba, claro, y la piba hasta que no se cayera no iba a parar, ¿no? Y después se caía, se golpeaba, se lastimaba, y ahí es la experiencia concreta de la persona que necesita caerse y golpearse para aprender. Porque a veces no hay forma de aprender de otra manera si no es cayéndote y golpeándote. ¿Me entienden? Por más que tengas a los mejores padres del mundo, que te cuiden, que te críen bien, que te digan no, esto no lo hagas, no. La libertad es la libertad y es lo mejor que te puede pasar. Y bueno, a veces te das la cabeza contra la pared, te haces mierda, como me pasó a mí muchas veces, pero nadie te quita lo bailado, ¿no? Por supuesto, lo bailado es lo bailado, ¿eh? Bueno, la cuestión es esta con África. Yo tengo las trencitas censuradas ahora, ¿no? Claro, porque ahora cierta pulcritud debe estar opinando que yo estoy haciendo manipulación con mis trenzas, ¿no? Sí, ponele, pensá lo que quieras. No me importa lo que pienses, o a ver si a vos te importó algo de todo lo que te tendría que haber importado. Nada te importó, nada. Te cagaste lisa y llanamente en todo y en todos. Entonces ahora vas a decir que estoy manipulando, ¿no? Con las trencitas. ¿Cuánta mente podrida que tiene alguna gente, eh? ¿Por qué será que piensan tan mal de vos? Esta sociedad está enferma. Está podrida esta sociedad, en serio, ¿eh? Se los digo. Bueno, entonces ahora me autocensuré. Me vestí de inmaculada, de blanca y pura. Ustedes saben que que nosotras las mujeres, en todas las culturas del mundo, hay mucha, mucha cosa alrededor de las mujeres, ¿no? Las culturas, ¿no? Las culturas son una marca importante en las mujeres. ¿Vieron esas mujeres musulmanas que se ponen el velo, que no pueden mostrar los ojos, que tantas cosas, tanta gente, ¿no? O Cleopatra, ¿cómo la admiro a Cleopatra, chicos? Hoy tenía como ganas de vestirme medio tipo Cleopatra. ¿Cómo la admiro a Cleopatra con ese flequillito, con ese? Ustedes saben que cuando yo estudiaba cine en Avellaneda, un día tuvimos que hacer un corto en donde tuve que actuar de Cleopatra. No saben lo que era esa Cleopatra, era la bomba, chicos. Sí. Claro, porque Cleopatra la tenía re clara. ¿Vieron que dice que tenía a los tipos todos agarrados ahí? Claro, no, como si eso fuera tenerla clara. No, no quise decir eso, pero digo, la tenía clara en el sentido de que toda la gente le habían hecho como la publicidad de que los tenía todos los tipos agarrados sexualmente, ¿no? Esa publicidad le habían hecho. Entonces la tipa, obviamente que lo habrá utilizado eso para ganar territorio y para hacer todas las conquistas que hizo. Entonces, ¿saben qué es lo que me causa gracia? La gente que se quiere hacer la inmaculada, que dice, no, yo en realidad, y son terribles hijos de puta o hijas de puta o lo que sean, y no les importa nada de nada. Entonces, lo de Cleopatra, lo que me gusta de Cleopatra, es una cosa como auténtica de decir, sí, yo soy una conquistadora. ¿Cómo decirlo? Asumirlo, no tener ningún tipo de problema. Lo que pasa es que uno por ahí es donde intervienen los valores, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, está bien admitirlo, decirlo, yo soy así, soy implacable, pero uno también tiene que fijarse con quién es así, ¿no? Eso es básico, es básico. Si vos vas a ser implacable con una persona que es más débil que vos, sos una porquería de persona. O sea, yo pienso eso. O sea, para mí, tenés que ser implacable con alguien que hace daño, que destruye. Quizás ahí se podría justificar, decir, bueno, de esta persona me tengo que defender de alguna manera, entonces tengo que ser implacable. Pero ser implacable con alguien que es más débil que vos o con alguien que está en una posición de debilidad circunstancial, porque a veces las posiciones de debilidad pueden ser circunstanciales en la vida, pues como dicen, la vida va y viene, a veces alguien puede estar en una posición de debilidad y después la vida pega un giro y agárrate porque esa persona, ¿sabes qué? Te aplasta.
¿no? Entonces, cuando vos sos implacable con una persona que es más débil que vos o que se encuentra en una situación de mayor debilidad que vos, sos una mierda. Para mí no hay escala en esto, chicos, ¿me entienden? Yo lo veo así. No solo sos una mierda, sino que además sos un mediocre porque anda a meterte con un pez más grande que vos. No te vayas a meter con un pescadito más chiquito que vos. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso, ahí intervienen los valores, ¿no? Y hay mujeres y culturas en el mundo como personas en este mundo. Es infinito e inabarcable e inagotable. Las culturas, cómo rige el machismo en determinadas culturas. Bueno, cuestión que yo estos días estuve pensando mucho en la emisión de este domingo 12 de diciembre. Y como estuvimos hablando de esto, de las formas, de los modos, ¿no? De esto de no elevar el tono de voz, no decir, no esto, no lo otro. Yo tuve ganas, porque como dije, a veces me gusta conectarme con mi parte intuitiva de mujer que la tengo, ¿no? Y más cuando sos artista y cuando estás acostumbrado a crear, porque trabajás con eso, es la materia prima la creatividad, ¿no? Entonces, muchas veces estos días yo estaba pensando, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver, África. ¡Wow! ¡Qué enigmático ese continente!, ¿no? ¿Cuánta historia hay en torno a él?, ¿no? ¿Cuánta historia de lucha, cuánta historia de opresión?, ¿no? Y cómo los procesos de colonialismo en todas partes del mundo un poco surgieron, ¿no?, de esa plataforma, si es que se puede llamar plataforma ese continente africano, en donde surgió como una especie de grito, ¿no?, de opresión, todo lo que estaba sucediendo, que fue como un volcán que explotó en ese continente y que de alguna forma disparó para todas partes del mundo. Y esos procesos colonialistas que se dieron en Sudáfrica encararon para todos lados, ¿no? Para todos los países, para Europa Central, para América también, ¿no? Y nuestra historia indoamericana, porque nuestra historia es indoamericana por todo lo que ya conocemos de los pueblos originarios y demás, por más que tengamos un presidente que opina que los argentinos venimos de los barcos, y sí, yo tengo barco en mi sangre, claro, tengo mucha sangre española y tengo barco, pero también tengo sangre india, ¿no? Por parte de mi madre por parte del padre de mi mamá, yo tengo una mezcla italiana y guaraní, ¿no? Por eso a mí me tira mucho toda la cuestión de misiones, la selva misionera, porque es como que por el lado de mi mamá me tira eso, ¿no? Pero toda la parte española también me tira, ¿no? La gallegada. Entonces, es una mezcla. Pero todos venimos un poco de esas mezclas, ¿no? De esas mezclas que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Pero sí me gusta tener presente que los indoamericanos en América hubo distintas cruzas mestizas, el famoso mestizaje, ¿no?, que se dio. La confluencia de muchas razas que se unieron y dieron el resultante a este esperpento y estos engendros que somos hoy en día nosotros, los argentinos o las personas que vivimos en estos países de Sudamérica, ¿no? Entonces, toda esa explosión, ¿no?, que se dio en Sudáfrica, en ese continente tan enigmático, que yo cuando era joven me acuerdo que yo decía, ¿no?, qué lindo conocer África. Uno se pone a pensar, ¿no? Esa cosa aventurera, ¿no? De los animales, de la gente. No sé, es como que tenés el peligro ahí porque los animales están como en un estado más agreste. Y todo eso es muy enigmático. De hecho, yo me acuerdo cuando
cuando salió la película esta en la que trabaja Meryl Streep y Robert Redford, África Mía, no sé si la recuerdan, que me acuerdo que me había encantado esa película. Igual es una película bastante pro-yankee en su mirada, porque ellos son dos rubiecitos, dos blancos que van ahí al lado de los negritos y los ayudan y hacen todo como la historia de amor. No lo estoy minimizando para nada, pero digo, en Hollywood ya sabemos cuáles son los contenidos que pueden llegar a ser más efectistas, ¿no? Y esto de mostrar a un rubio o a dos rubios al lado de los negritos, ¿no? Es como que garpa, garpa. Pero no lo digo cuestionándolo, porque escuchen, yo soy guionista y uno sabe que esas cosas son así y que esas cosas tienen que ver con la imagen y con la estética y con los contenidos y con lo que uno crea. Para vender o para mostrar, ¿no? Al mundo. Uno eso lo tiene claro porque el trabajo de uno también consiste en eso. Pero también en el trabajo de uno, yo pienso que debe haber una ética, ¿no? Es una palabra bastante devaluada y pasada de moda, ¿no? La de la ética parece como que ahora vale todo, ¿no? Yo pienso que tiene que haber una ética, ¿no? Y tener un cierto cuidado con ciertas cosas, con ciertas cosas del modo en que se deciden mostrar. Bueno, yo soy una eterna preocupada, ¿no? Por esto de los contenidos. Y con esto no quiero decir que esté mal transmitir ideas políticas a través de los contenidos. No, porque todo es político. No se puede negar que hay un relato en todo y que, no, y que todas las personas necesitamos transmitir un relato, sea cual sea ese relato, ¿no? Solo es una pequeña crítica que hago a una forma de mostrar en Hollywood las cosas, ¿no? Los blanquitos que son buenos y se instalan ahí al lado de los negritos, como parte de un relato. Pero como yo también trabajo con el relato, no puedo meterme a destrozarlo eso porque yo sería una hipócrita, porque eso tiene que ver con mi trabajo también, ¿no? Con el transmitir, con el contar. Y cuando uno elige contar, no hay nada más verdadero que contar, ¿no? No hay nada más verdadero que contar. Entonces, no nos confundamos tampoco. No caigamos en esa cosa de que ahora hay que tener cuidado con lo que se cuenta, entonces vamos a caer como en una cosa de que nadie puede contar nada y nadie puede decir nada. Porque entonces, ¿qué? Nos sacamos la boca, no hablamos más, nos callamos todos, no decimos nada. Yo creo que es lo que quieren. Yo creo que es lo que quiere mucha gente, que nos callemos, que no, que haya gente que no hable más, que no se digan más cosas, que no se alcen denuncias, que no se diga esto no me gusta. Y no estoy hablando de cosa partidaria, no, 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 no. Estoy hablando de que observo en líneas generales que la sociedad y todas las sociedades en general están siendo víctimas de una suerte como de domesticación, ¿no? En donde parece que cada vez pagamos más plata de impuestos y parece que está bien, parece que nadie se rebela, parece que todos lo aceptamos, parece que está bien, parece que es así, que es parte del pertenecer y de estar en el mundo, ¿no? Y que cada vez nos rebelamos menos ante esas cosas y no creo que esté nada bueno, chicos, no creo que esté nada bueno. O sea, hay una cuestión de sometimiento y de obediencia, obediencia es la palabra. Hay una cuestión como de obediencia, como de sí, métanme el dedo en el orto que está todo bien y yo me sigo dejando que me lo metan en el orto y me sigo riendo. ¿No? ¡Qué lindo! ¡Meteme el dedo en el orto! ¡Me encanta! ¿No? Hay como un sometimiento, ¿no? Hay como una obediencia. No me quiero ir por las ramas. Estábamos hablando de la película África Mía. No me quiero ir por las ramas tampoco. Solo hice una pequeña crítica de cierta cosa que tiene Hollywood, ¿no? Pero esas cosas pasan en todos los países, ¿no? La película es una película romántica, muy linda, que a mí me encantó, que yo lloré mucho cuando la vi. Bueno, pero África, ¿qué país? ¿Qué país? ¿Qué historia, ¿no? ¿Qué hay ahí? Yo me acuerdo cuando decían eso de los negros africanizados, no sé quién fue que dijo, pues ya me olvidé, hay gente que la verdad que ya ni la registro en mi cabeza. Los negros africanizados, no sé qué. Entonces yo estos días estuve pensando, ¿no? Yo decía, a mí me re va todo eso, ¿no? De la africanidad, ¿no? Y ahora
ahora les voy a contar bien por qué es que a mí me va todo eso. Miren, cuando yo era chica y con mis padres nos íbamos de veraneo a Uruguay, porque tenían mis padres amigos, muchos amigos en Uruguay, y pasábamos los veranos en algunos lugares de Uruguay, y yo fui muy feliz y tengo la infancia más hermosa del mundo, los veranos más hermosos del mundo los pasé en Uruguay. Claro, porque había una época en que acá en Argentina empezó como a salir todo el sucundum. ¿Se acuerdan? Las olas y el viento, sucundum, sucundum, y el frío del mar. Ya, la, 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 la. Claro, entonces mis viejos, que eran hippies, y esto no es un eufemismo, eran hippies de verdad, le rajaban a las olas y el viento, no querían saber nada, no querían saber nada con que sus hijos crezcan en esa pelotudez, ¿no? Entonces, rajábamos para Uruguay, ¿no? Y cuando rajábamos para Uruguay, realmente encontrábamos lo que buscábamos. Mi papá, mi mamá, encontraban lo que buscaban, porque en Uruguay era otra cosa, era distinto, ¿no? Después en Uruguay, era según, porque había partes de Uruguay en donde había argentinos copados que iban, ¿no? Y después había otras partes de Uruguay en donde iban todos los argentinos garcas. Todos los argentinos garcas se concentraban en esos lugares de Uruguay. Y mi papá les escapaba a esos también. No quería saber nada con esos, ¿me entienden? Bueno, sí, le escapábamos a mucha gente nosotros. Bueno, entonces, en Uruguay, yo me acuerdo que en esas noches maravillosas que pasábamos, porque mis veranos en Uruguay, en la infancia, están idealizados. Hola, porque para ciertos psicólogos parece que la idealización es mala. ¿Por qué no me agarran las dos tetas? Me pudrieron todos. Todos me pudrieron ya. Déjenme ser. Let it be, viejo. Bueno, no me quiero poner violenta. Bueno, entonces, en Uruguay, en Uru, lo que pasaba es que mi papá, con todos estos amigos que tenía en Uruguay, hablaba mucho. Y la cuestión de la africanidad surgía mucho en el Uruguay, ¿me entienden? Surgía. ¿Saben por qué? Porque en Uruguay hay mucha historia con eso también, acá en Argentina también, pero en Uruguay hay mucha historia con la cuestión africana, ¿no? No se olviden que Colonia del Sacramento fue una colonia de negros esclavos que había en el Uruguay, ¿no? Entonces, esa historia que se dio en Colonia del Sacramento quedó muy impregnada en toda la cultura uruguaya, todo lo negro, lo africano, la africanidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo de noches hermosas en esos lugares maravillosos que íbamos de Uruguay y paseábamos y comíamos comidas y era todo tan, tan feliz. Me acuerdo de charlas muy intensas de mi papá con sus amigos de allá en donde se hablaba mucho, ¿no? De esta cuestión de los negros, de los africanos, de lo afro, ¿no? Hay muchos músicos afros en Uruguay, ¿no? Y eso está muy, muy, muy metido en la cultura uruguaya. Y a mí me tira eso. Hay algo de eso que me tira. Y ahora les voy a contar por qué me tira. Porque esto es algo enigmático que yo se los quiero transmitir verdaderamente. Porque me parece muy interesante poder transmitírselos. Ojalá yo llegue a poder transmitírselos con el amor que intento, ¿no? Que es la idea, porque me encanta contar cuentos. Me hace feliz, me encanta, es lo que quiero. Acá hay gente que quiere esconder los cuentos de alguna gente y se nota, se les nota mucho ya. Bueno, esto es así. En África, empieza la pandemia, ¿no? Vamos a ir relatando poco a poco. Empieza la pandemia. Hace aproximadamente 2 años, declaran pandemia en el mundo. Nos dicen que tenemos que confinarnos porque no había otra solución, con los antivacunas que no se quieren vacunar, con este que no se quiere vacunar, con aquel que no, con este que no, con esto que sí, con el... Nos encierran a todos como vacas, ¿no? Entonces, con ese encierro, que nos encerraron a todos como vacas, hubo muchas cosas, ¿no?, que fueron sucediendo.
yo me conecté con una parte interna muy, no olvidada, porque yo siempre fui como de estar conectada con cierta parte interna mía, ¿no? Pero me conecté con algo ahí adentro mío que fue muy lindo, ¿no? Que fue como la parte más positiva, ¿no? De todo el confinamiento y de todo el encierro que fue terrible para todos, ¿no? Creo yo. Me conecté con una parte muy linda y sensitiva. Entonces, yo que le doy mucha bola a la cuestión de de los signos, de lo astrológico, de los astros, bueno, de todo lo que tiene que ver con la astrología y la astronomía también, porque también en una época yo estudiaba bastante todo el tema de astronomía, leía mucho, iba a un grupo, me acuerdo, cuando era más chica. Bueno, nada, y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a confinar, que todos de alguna manera fue como que nos guardamos y nos miramos hacia adentro, yo empecé como a conectarme, ¿no? Con ciertas partes mías, ¿no? Y me acuerdo que decido hacerme la carta astral. Se llama carta astral, carta natal, ¿no? Que yo no me la había hecho nunca y decido hacérmela. Cuando empezamos con toda la cuestión de la pandemia y de los confinamientos, me la hice por Zoom, ¿no? Con Diego, que es mi astrólogo. No, me río porque me río cuando digo me la hice por Zoom, porque hay gente que se enoja, ¿no? Con esto del Zoom. Bueno, recién empezaba el confinamiento, no era como ahora que ya estamos empezando a ser un poco más libres, digamos. El Zoom estaba como ahí a full y yo me hice la carta por el Zoom, ¿no? La carta astral, con Diego, que es mi astrólogo, que es un encanto de tipo libriano, igual que yo. No, 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 sí, las cosas por algo están conectadas. Bueno, cuando me hago la carta astral, esto yo se los quiero transmitir porque fue algo muy lindo para mí. Diego me lleva a hacer un viaje por los astros, ¿no? Y ustedes van a decir, uy, no, esta piba está drogada, se fumó. No, cero drogas, chicos. Les juro que lo mío es cero drogas. Pero sí sé que no hay nada más importante que el viaje. Yo muchas veces escuché conversaciones de gente que consumía drogas y que decían no, porque me pedí un viaje, porque y yo decía, ¿de qué hablan? Porque yo la única vez que me quise fumar un porro en mi vida casi termino en la guardia de un hospital y esto. La persona que estaba conmigo ese día lo sabe perfectamente porque la mina cero toxicidad mental en cuanto a sustancias, no me sale la palabra, sustancias de drogas, ¿no? Cero, cero toxicismo, o sea, mi toxicidad, mi parte tóxica pasa por otros lados, pero drogas, o sea, nada, cero. Repito, la única vez en mi vida que me quise fumar un porro por decisión propia, porque dije, toda la gente habla de esto, yo quiero saber de qué se trata. Casi termino en la guardia de un hospital y no es chiste, les estoy hablando en serio. Entonces, mi nivel de viaje no tiene que ver con la cuestión droga, básicamente. Y lo agradezco. ¿Por qué? No sé, no, si eso me gustara, no sé lo que podría pasar. Entonces, mejor, ¿no? Mejor. Pero, sí soy consciente de que no hay nada más hermoso que el viaje. Y no estoy hablando de un viaje de drogas, estoy hablando del viaje, el viaje, el viaje en general, la vida es un viaje, ¿me entienden? Entonces, cuando yo empezó el confinamiento y todo eso, decido hacerme la carta astral y Diego me lleva a dar un viaje, a hacer un viaje por el universo. Ustedes no saben lo hermoso que fue por Zoom. Ustedes no saben lo hermoso, capaz que si hubiera sido personalmente hubiera sido mucho mejor todavía que si fue por Zoom, pero no importa. Hicimos un Zoom en donde estaba Diego del otro lado y yo de este lado y él me llevó a viajar, ¿no? Obviamente que me hizo toda la carta con la foto de los planetas cuando yo nací, todo eso, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero él me llevó a hacer la carta y el viaje astral. Y ustedes no saben lo hermoso que fue eso, chicos. Fue una cosa alucinante. Muy linda. Nunca, muy pocas veces me había sentido tan, pero tan bien, les juro. Y fue así. Primero empezamos, ¿no? Con la charla, porque eso duró como
2 horas y media, 3 horas, una cosa así. Y cuando íbamos a empezar con la cuestión del viaje, yo se los transmito porque me parece algo hermoso de transmitirlo. Él me dice, bueno, ahora cerrá los ojos y empezá a conectarte con tu interior, visualizá algunas imágenes. Y ya de movida me encantó porque cuando empecé a hacerlo, me conecté enseguida con cuando estudiaba teatro, cuando era chica y estudiaba teatro. La gente que estudió teatro y alguna vez pasó por clases de actuación, sabe que hay clases de teatro que son un viaje hermoso, que tenés que cerrar los ojos y conectarte con imágenes y visualizar las partes de tu cuerpo para que tu cuerpo entre en un estado de relajación. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no?, para esto cuando haces clases de actuación. Pero cuando Diego me empieza a llevar por el viaje este, me quedé como que lo primero que conecté fue con eso. Me acordé de mis primeras clases de teatro, ¿no?, con mis primeros docentes. Y me lleva a viajar, que parece algo raro de decirlo, parece... Es más, hay gente que va a decir que estoy loca por decir esto, pero me chupa 3 bolas lo que digan. Me lleva a viajar y me dice, bueno, ahora tenés que cerrar los ojos y vamos a empezar a viajar. Bueno, él me llevó a viajar por el universo, viajamos, no, nos alejamos del planeta Tierra, yo con los ojos cerrados. Él me iba guiando, fue todo guiado esto. Que algún día me gustaría volver a hacerlo, pero presencial, digamos, no por Zoom, digamos, ¿no? Pero igual estuvo lindo. Lo tengo grabado y cada tanto lo miro. Tuve que cerrar los ojos y él me llevó por el universo, con su voz me iba guiando, y me sacó de la Tierra, literal, salimos de la atmósfera, de la estratosfera y de todas las capas, ¿no? Salimos y nos fuimos a viajar por el universo, con la guía de su voz, ¿no? Que me transmitía mucha calma, mucha paz. Ustedes saben que hay gente que estudia para hacer estas cosas, ¿no? Para mí no es una chantada, yo recreo en esto. Bueno, entonces nos fuimos a viajar por el universo. Después de un rato muy largo que viajamos, en donde él me llevaba y me hacía observar los valles del planeta Tierra, porque fue muy interesante observar el planeta Tierra desde afuera, ¿no? Él me hacía observar los valles y las montañas y las imperfecciones que se veían desde el universo de la Tierra, y los ríos y los valles. Bueno, luego de un rato de viajar por el universo, él me dice, bueno, ahora vamos a bajar a la Tierra nuevamente. Quienes han hecho una carta astral quizás pueden entender, no sé si a todos les parecerá de la misma manera tan maravilloso como me pareció a mí, pero a mí me pareció divino, muy lindo realmente. Me dice, bueno, vamos a volver a la Tierra, vamos a volver a bajar a casa, ¿no? Cuando empezamos a bajar, él en ningún momento me hizo ubicarme geográficamente y decirme, bueno, ahora estamos en América, o ahora estamos en Europa, o ahora estamos acá. No, no, no. Él en un momento me dijo, bueno, cuando vos te sientas lista, empezá a enfilar como para empezar a bajar de nuevo, ¿no? Cuando empiezo a descender, él, mediante una narración, me empieza a decir que se empiezan a ver algunas montañas, algunas cascadas, pero él no me ubicaba geográficamente en el lugar. Me hablaba de cascadas, de montañas. Y cada vez más cerca, ¿no? Y me dice, bueno, ahora vamos a empezar a entrar en una selva muy húmeda, muy espesa. Fíjate cómo te sentís en esa selva. Bueno, varias cosas, ¿no? Entonces él me iba preguntando, porque yo después después la escuché la carta otras veces, no es que él me fue induciendo. Sí, sí, él me tiraba algunas puntas, pero nada, él también me podría haber dicho, bueno, estamos bajando y estamos bajando en el mar, por ejemplo, o en una playa de arena, ¿no? Y sin embargo, él no me dijo esto. Él lo que me dijo es que había cascadas, montes, bueno, esas cosas. Y una selva, ¿no? Y yo
cuando estaba bajando, ¿no? Que estaba como entrando en ese lugar y él en un momento me dijo, bueno, ahora, una vez que estás en esa selva, vas a empezar a caminar y a desplazarte de a poco, no abras todavía los ojos, vas a fijarte que hay gente en el lugar, pero vos todavía no reconocés a esa gente, no sabés quiénes son, me empezó a decir, ¿no? Entonces yo más o menos me empecé como a habituar con esa situación de que yo estaba bajando en un lugar donde había gente. Bueno, él me introdujo hasta cierto punto y en un momento, no es que me soltó la mano, no te suelta la mano, él te sigue guiando, pero en un momento él me empezó a hacer preguntas a mí sobre ese lugar. Bueno, y yo en mi viaje astral, cuando bajé a la Tierra, bajé en África. Y él me lo iba preguntando justamente porque quería que yo me sitúe en el lugar, ¿no? Y yo me situé en ese lugar. Y fue muy lindo porque él me preguntaba y me decía, hay gente, ¿qué actitud tiene esa gente con vos? Y yo en un momento sentí que iba a llorar. Estaba como en una aldea con gente que se estaba sintiendo muy feliz de que yo estuviera ahí y me recibían, ¿no? Y me abrazaban. Y en un momento empezaban a hacer música y en un momento empezaban a pasarse cuencos con agua para que la gente tome agua y... Pero Diego solamente me hizo una pequeña introducción de las cascadas y los montes. Todo lo demás del lugar África, yo bajé en África, yo quise bajar ahí. Podría haber bajado en otro lugar, no sé, podría, qué sé yo, por ahí hubiera bajado en un lugar y hubiera dicho, no, estoy bajando en el medio de Alaska y hay hielo y hay témpanos y estoy con esquimales, no sé. Pero yo bajé en una tribu de negros. Y fue algo tan hermoso lo que sentí. Primero, cómo Diego me fue llevando en todo ese viaje de una manera tan respetuosa y tan delicada y tan sutil, en donde yo sentí que él no me indujo en ningún momento, o sea, todo el lugar lo creé yo. Y eran indios, aborígenes, negros, que estaban ahí y me hacían parte de la tribu, y después nos sentábamos en un fogón, y había un cuenco con agua, y hacían música, y estábamos ahí, y yo era de ahí. Entonces él en un momento, yo todavía con los ojos cerrados, pero yo ya estaba llorando, llorando. En un momento me dice, ¿qué estás haciendo con la gente? ¿Qué? Y entonces yo no podía parar de llorar y era como que fuera mi casa eso, ¿no? Algo muy fuerte, se me pone la piel de gallina. Era como que fuera mi casa. Era como que era gente que yo no veía hacía mucho. Algo así como ancestros, ¿no? O algo así. O un poco la sensación era esa. Y yo sentía que yo era de ahí. Entonces él me preguntaba, ¿y ellos cómo son con vos? Bueno, muchas cosas, ¿no? Fue muy lindo, fue muy, muy, muy lindo, muy lindo. Me emocioné cuando, después, final, cuando terminamos, ¿no? Que después de un rato largo que terminamos y yo abrí los ojos. Me sentía como levitando, ¿no? Hubo otras cosas que pasaron en esa tribu. Hubo como unos intercambios. Hubo algo muy interesante, ¿no? Yo me sentía de ese lugar. Y Diego, después, una vez que ya me desperté y todo, y él me explicó, me dijo que el viaje fue absolutamente mío y que yo decidí bajar en una tribu afro, india. Yo decidí eso, lo decidió mi cuerpo por mí, porque él me explicó que la manera que él tiene de relatar no te induce, él solamente te da por ahí dos elementos de la naturaleza, te dice, no sé, mar, montaña, cascada, río, te tira un par de cosas y vos, no sé, yo pienso que si yo hubiera querido hubiera dicho, no, yo quiero bajar en el mar, de hecho a mí el mar me encanta, siempre fui de mar. Yo me considero de mar y de montaña,
Pero no importa, digo, yo decidí bajar ahí, ¿no? Y eso fue hermoso. Y el viaje yo lo tengo grabado y a veces cada tanto lo escucho de nuevo y es tan hermoso, tan, pues aparte la calidez de Diego, cómo me iba llevando, ¿no? Muy lindo. Bueno, yo esto lo cuento porque se dicen muchas cosas, ¿no? De las trenzas, de los negros desaforados, de la gente que dice, no, habla bajo porque tenés que mantener una imagen. Cuando en una sociedad todo se pone así tan repugnante, para mí la respuesta es la africanidad. La respuesta. A ver. En las culturas hay infinitas respuestas, ¿no? La política también se encarga de que haya infinitas respuestas de las cosas, ¿no? Pero cuando digo africanidad, digo. Las formas, ¿no? El comportamiento, ¿no? El todo el tiempo mantener una forma y un estilo y no irte para un costado y no irte para otro costado y no. Y eso que yo soy libriana y todo el tiempo busco el equilibrio. Pero sí, yo siento que me rebelo contra toda esa cosa del orden establecido y de lo pulcro y puro y blanco. No, no, no. En esa tribu donde yo bajé, había gente que era solidaria, que te ayudaba, que te daba la mano, que te abrazaba, que te. Y para mí eso es la respuesta de todo, ¿no? Esperen, no entremos en confusión. Con esto no quiero decir que bah, tampoco vamos a caer en ese pensamiento mágico de pensar que todos los negritos son todos buenitos y son todos hermosos y solidarios, porque debe haber gente de mierda, blanca, negra, amarilla y de todos los colores. Chicos, por favor, obviamente. Pero yo siento que ahí hay respuestas, en eso, ¿no? En ese continente, en África. Ojalá algún día yo pueda viajar a África. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Sería un viaje. ¡Wow! Más que hermoso. Ojalá pueda hacerlo algún día. No es tan imposible tampoco, pero digo, ojalá en algún momento lo pueda concretar. Así que ahí es donde yo elegí bajar. Y ahí es donde estoy parada, creo yo, en la vida, ¿no? Ustedes me van a decir que estás parada con los negros. En el mejor sentido con los negros, ¿no? Los negros saben mucho del respeto, ¿sabían ustedes eso? Vuelvo a aclarar, no todos, porque si no uno generaliza y las generalizaciones nunca son buenas. Pero los negros saben mucho del respeto, lo saben. Pienso que sí, pienso que ahí hay respuestas. Y a mí me agarra la africanidad. Ese viaje que hice cuando empezó la pandemia me hizo muy, 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 muy bien a mí. Me hizo muy bien. Y bueno, y la niña con trenzas está acá, ¿no? Acá está la niña con trenzas. Y yo vengo dolida porque vengo diciendo cosas, ¿no? De gente de mi familia, de faltas de respeto, ¿no? Y tengo motivos para estar dolida, porque hay cosas que duelen. No, tampoco te van a doler toda la vida, obviamente uno en algún momento da vuelta a la página, ¿no? Pero hay cosas que duelen, claramente. Cuando quieren asociar lo negro con lo malo, con lo corrupto, con lo sucio, ¿no? Con la delincuencia, con la droga, como si la droga fuera. En fin, dejémoslo ahí, ¿no? Y hay mucha gente que hace mucho daño en esta sociedad. Y hace mucho daño también en nombre del humor, ¿no? En nombre del humor se hace tanto daño, y facturan tanto las industrias del entretenimiento en los países, tanto facturan,
Que yo con esto no estoy diciendo que no tengo humor. Lo repito y lo digo una y otra vez. Me encanta el humor. Es más, si yo veo que hay gente, hay personas que pueden llegar a tener mucho más humor que yo, lo celebro, bienvenido. Pero guarda. Para que en una sociedad todo funcione equilibradamente y funcione bien el humor, también tiene que haber igualdad. Si no, la del humor no me la fumo. Soy libriana, equilibrio, igualdad en la balanza, ¿no? Entonces, el tema, con el tema del humor se cometen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo, porque estos días que estuve pensando tanto, ¿no? En la africanidad, en lo negro, ¿no? En las culturas negras, en Mohamed Ali, porque ustedes saben que yo con un profesor de guión de Avellaneda hicimos un trabajo especial sobre una película que se llama Cuando éramos reyes, la película, que era sobre Mohamed Ali, y Mohamed Ali fue un cuadro político. Fue un tipo importantísimo para su cultura, fue un representante, representó a sus hermanos negros, Mohamed Ali, por todo lo que dijo su mensaje, ¿no? Y nunca me voy a olvidar cuando hicimos ese trabajo sobre la película Cuando éramos reyes, sobre Ali. Fue una experiencia muy linda en segundo año de guión, creo que lo hicimos eso. Muy, muy hermoso. Bueno, la negritud. Yo me sentí tan bien y tan feliz en esa aldea donde bajé, tan yo misma me sentí. Todo era amor, hermandad. Fue muy hermoso. La cuestión es que me sigue haciendo ruido con cosas que pasan hoy en día, ¿no? Con tanta obediencia, con tanta violencia, ¿no? O sea, yo conté que a mí me mandaron a hacer... Hubo una persona que me mandó a investigar. Entonces yo todavía no tengo claro si eso fue así. Porque esta persona realmente pensó que yo podría llegar a ser una delincuente con todo lo que eso implica. O si, evidentemente yo quizás... por defender el kirchnerismo, el peronismo y todo eso, capaz que me vi manchada verdaderamente, porque quizás había gente que estaba haciendo cosas no muy santas y yo me vi manchada en eso. Entonces yo todavía no lo estoy entendiendo y necesito como terminar de armar el rompecabezas de por qué, ¿no? Pasó todo eso y son cosas que fueron muy graves, que a mí me dolieron mucho. Y yo puse el tema de Toto porque mi papá y mi tío eran fanáticos de Toto. Mi tío, sobre todo, fanático de Toto, de la banda Toto, legendaria de los 80. Y esta canción África, me acuerdo que a ellos les encantaba cuando eran jóvenes. Y yo la quise poner un poco por eso y otro poco porque la canción es muy linda y otro poco porque yo quería hablar de África y de la africanidad, ¿no? De la pureza de la africanidad, ¿no? De lo roto, de lo descosido, de lo perverso, de lo sucio, que por supuesto en todas partes del mundo debe existir, ¿no? Porque entonces sería hipócrita decir que no existe, que entonces, los negritos son los buenitos, los rubiecitos son los malos. No, nadie está diciendo eso. Yo lo digo siempre, vengo de una familia de gente rubia y a los rubios los amo. Pero un poco en algunos momentos me han lastimado, tengo que decirlo, ¿no? Entonces parece como que esto étnico parece que es una diferencia, ¿no? Mi antecesor John Lennon quería la hermandad del hombre, pero yo no sé si la hermandad del hombre es posible, porque a veces realmente llego a pensar que los morochos con los rubios no pueden ir juntos. Porque a veces pasan cosas feas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es cultural esto? ¿Tiene que ver con un tema de educación? ¿Con qué tiene que ver esto? Pero pasa, pasa. Yo, África a full, mi africanidad como bandera, ahí. Eso fue un ejercicio muy lindo. Bajé ahí, bajé en África. Nadie me obligó a que baje ahí, yo elegí bajar ahí. Y me sentí plena como nunca.
el viaje es muy importante. Sí, claro que sí, fue un viaje muy lindo, de búsquedas. Siempre los viajes de búsquedas son hermosos. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo quiero entender por qué no hay forma de que uno pueda congeniar con algunas personas, ¿no? Quiero entenderlo. Y a veces quiero tratar de unir la brecha y me resulta muy difícil unirla. Me resulta muy difícil unirla. Miren, yo les voy a contar una cosa porque esto es un programa de denuncia en la esquina. Es un programa de denuncia y está buenísimo que sea de denuncia. Que se caigan las caretas de una vez. Pero todas las caretas que se caigan, ¿eh? Todas. No estoy diciendo unas, otras. No, no. Todo lo que se precie de careteada que se caiga de una vez. Sea lo que sea. Sea del color que sea, del partido político que sea. Que se caiga de una vez. Miren, les voy a contar una anécdota. Un día estábamos en una fiesta, ¿no? Familiar, de unos primos de mi familia. Sí, de unos primos. Estábamos en una fiesta, ¿no? Y en un momento empezaron como a hacer un espacio ahí en donde la gente se puso a bailar, ¿no? Pusieron música y la gente se puso a bailar. Y en la fiesta éramos muchas personas, ¿no? Había distintas personas de mi familia, de otra gente, amigos, otra gente había. Y en un momento, al lado mío, esto fue hace algunos años. Al lado mío estaba parado mi tío Pilu, mi tío Osvaldo Camacho, de sangre y apellido. Mi tío Pilu, con quien, tengo que decir, en una época teníamos una relación muy compinche, en donde nos reíamos mucho de muchas cosas juntos. No sé qué pasó, no entiendo. Hubo un momento en el que algo quebró ahí, pero quebró feo, ¿eh? Feo quebró. Bueno. Estábamos en esta fiesta y al lado mío estaba mi tío. En el otro costado mío había un amigo de mi tío. Y a unos metros estaba la mujer de mi tío, que es esta señora en cuestión que yo vivo criticando porque para mí la chocó toda y va a tener que pedir disculpas, ¿no? En un momento se pone a bailar en el lugar, porque está, ¿vieron cuando se arma bailongo en un lugar que se pone alguien a bailar? Y bueno, había una amiga de una prima nuestra, que según mi tío, parece que mi tío estaba opinando que estaba muy buena esta tipa, ¿no? Esta amiga de una prima nuestra, parece que estaba muy buena. Y la tipa salió a bailar. Pero fue una cosa muy espontánea que se dio así en el momento, ¿no? Y estaba mi tío, vuelvo a repetir para que ustedes entiendan, estaba mi tío, un amigo de mi tío y la mujer a unos metros ahí parada, que no sé por qué se quedó ahí a un costado, no sé, estaba parada a unos metros. Y mi tío, en un momento, agarra y dice, qué buen orto que tiene esa mina, por Dios, mamita, mirá lo que es ese culo. Tira mi tío Pilu, ¿no? A lo cual yo, sobrina de él, lo que hice fue lo siguiente, lo miré así con cara de espanto. ¿Por qué lo miré con cara de espanto? Porque a unos metros estaba la mujer y me chocó el comentario que él me hizo estando la mujer a unos metros. Entonces, esto es lo que a mí me duele, que yo nunca le falté el respeto a esa señora, todo lo contrario, el irrespetuoso era mi tío, ¿me entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces mi tío tira este comentario y yo lo miro como diciendo, o sea, no se lo dije, pero lo miré como diciendo, está esta señora ahí, o sea, nene, respeto, respeto. Bueno, cuando yo me lo quedo mirando así como diciendo, sos un desubicado, tío. ¿Qué hace mi tío? Lo mira a este amigo de él que estaba a un costado mío y le dice a este amigo, ¿por qué no te la cepillas a ver si se calma? ¿Por qué no te la cepillas a ver si se calma? Primero, ¿por qué no te la cepillas? Le estaba diciendo a su amigo, refiriéndose a su sobrina. O sea,
O sea, yo lo miro a mi tío dándole a entender que es un desubicado por lo que está haciendo, estando la mujer a unos metros parada, y él le dice al amigo, ¿por qué no te la cepillas a ver si se calma? Primero, falta de respeto total decirle eso a un amigo, yo soy tu sobrina, o sea, ubícate, falta de respeto total. Segundo, mi tío es de esos tipos que piensan que hay algunas mujeres a las que nos tienen que cepillar para que nos calmemos. O sea, irrespetuoso total, tío. No estás entendiendo, estás en Júpiter, tío. Ah, no, no debo tener humor. Claro, no debo tener humor. Debe ser eso. O sea que mi tío es de esos hombres que piensan que a ciertas mujeres te las tenés que cepillar para que se calmen. ¿Y sabes qué, tío? ¿Sabes qué, tío? A mí no me tiene que cepillar nadie. En todo caso, yo elijo a quién cepillarme, ¿no? Bueno, estas son las cosas que yo siento que no las puedo congeniar con mi tío. Pero que no estoy haciendo una división ni una grieta de decir, ah, vos porque sos así y porque elegís determinada vida, sos así. No, 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 porque esto te puede pasar con cualquier persona de cualquier color y rubro. O sea, no estoy diciendo, no, esto es así, sos malo, sos caca. No, no, estoy haciendo una crítica a ciertas conductas, nada más. Que esas conductas se pueden ver reflejadas en personas de la China, de la Quiaca, de Perú, de Bolivia, de Uruguay y de la Concha de la Lora. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no estoy diciendo, no, vos, porque... No, 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 no. No estoy encasillando ni estigmatizando a nadie porque no me gusta hacerlo con los demás lo mismo que hicieron conmigo. Entonces, yo siento que yo últimamente no puedo hablar con mi tío porque está muy pelotudo en un montón de aspectos. Y no sé, o capaz que soy yo la que no tengo humor. Pero también es un tema delicado el tema del humor, ¿eh? Y les voy a contar por qué. Yo con mi tío me debo muchas conversaciones en donde tenemos que hablar cosas que no se hablaron nunca en nuestra familia. Y yo necesito hablarlas. Y lo que yo necesito acá cuenta, viejo. Entonces, en algún momento se va a tener que dar esa conversación. Yo, una vez, les voy a contar. Ustedes saben que mi tío es un muy buen guitarrista. Yo lo admiré siempre, mi tío Pilu. Él fue el guitarrista de Valeria Lynch durante muchos años. No cualquiera llega ahí. Mi tío llegó a tocar en el Carnegie Hall, carajo. Un camacho llegó a tocar en el Carnegie Hall lleno, explotado de gente. Un camacho. Orgullo total. ¿Entienden eso? Entonces, mi tío, un día... ¿Ustedes se acuerdan? Creo que esto ya fue, la pulcritud ya fue. Ya fue, me lo voy a sacar esto, me parece. ¿Ustedes se acuerdan? No, esto, vamos, vamos, porque estoy... ¿Ustedes se acuerdan el programa ese que se llamaba PNP, que conducía Raúl Portal, que agarraban furcios de los artistas, de la gente que aparecía en televisión, agarraban furcios así al voleo y los ponían como si fuera chiste para que todo el mundo se cague de risa con eso y lo repetían 20 millones de veces? Bueno, una vez en el programa PNP con Raúl Portal, agarraron al voleo una imagen de mi tío, que se ve que la sacaron de algún archivo, que se ve que muchos canales de televisión hacen esas cosas, editan imágenes, las cortan, las pegan y hacen esas huevadas que a veces están buenas un ratito, pero tampoco tanto, ¿no? Bueno, y agarraron una imagen al voleo de mi tío con la guitarra y ponen, así a modo de chiste, ¿no? El guitarrista embalsamado. ¿Por qué el guitarrista embalsamado? Porque parece ser, yo era chica, después lo fui entendiendo, ¿no? Parece ser que mi tío parecía que estaba duro como una tabla con la guitarra, ¿no? Entonces, en modo de chiste, ponen un graf, el guitarrista embalsamado, ¿no? Y todo el mundo lo cargaba a mi tío. Todos los pelotudos habidos y por haber de la faz de la tierra. ¡Guitarrista embalsamado!
todos cagándose de risa de ese chiste pelotudo. Que no estoy diciendo que el chiste... A ver, fue una cosa que sacaron así al voleo y lo pusieron, ¿no? El guitarrista embalsamado. Listo. Toda la gente, los pelotudos, le fomentaban el chiste y se cagaban de risa. Y yo me acuerdo que yo siempre que lo quise mucho a mi tío, a mí me dolió que haya gente que lo cargue y diga el guitarrista embalsamado. Porque había cosas que yo todavía no terminaba de entender en mi cabeza. Después, con el tiempo, yo pude entender que le decían el guitarrista embalsamado y que sacaron esa foto a modo de chiste porque mi tío estaba duro como una tabla, porque parece que a mi tío le gustaba estar duro. Y yo no sabía lo que era estar duro. Me lo fui enterando con los años, porque yo siempre fui muy inocentona, muy así, ¿no? Muy, 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 muy de tener el mal adelante de mis ojos y no verlo, ¿no? Muy boluda, vamos a decirlo. Y después, con los años, fui creciendo y fui atando cabos de que mi tío lo cargaban porque era un guitarrista que le gustaba estar duro mientras tocaba. Y yo tuve que ir entendiendo con los años qué es estar duro, qué significa estar duro, ¿no? Lo fui entendiendo, con creces lo fui entendiendo, lo que es estar duro, la merca que te pone duro, ¿no? De hecho, yo escuchaba mucho eso en la jerga, en la calle, en todos lados. Uno escuchaba, este está re duro, mirá, este está duro. Bueno, a mi tío se ve que lo trataron de duro y lo agarró PNP para hacerle el chiste, ¿no? Por eso, tío, ¿sabes qué? Capaz no nos tenemos que ver nunca más en la vida. Pero algún día estaría bueno que podamos hablar a calzón quitado, a África pelada, así, africanamente, sentarnos en un bar y hablar, ¿no? De la merca, de estar duro, de no estar duro, ¿no? Y de todas un montón de cositas que pasaban alrededor mío cuando yo era chiquita y que yo necesito hablarlas con vos, tío, ¿sabes? Es urgente. Es más, si vos estás rodeado de buena gente... Esa buena gente te va a decir en algún momento, habla con tu sobrina. Si no te lo dicen, ¿no? No tengo apuro. Yo ahora lo único que estoy haciendo, tío, es que estas faltas de respeto, como el día ese que dijiste, qué buen culo. Aparte, ustedes no saben cómo lo dijo. Estaba la mujer ahí parada y no es que dijo... Porque a uno le puede pasar, como hombre, me imagino, que vas caminando por la calle y ves un buen culo y te gusta un culo que ves que pasa caminando y te gusta. Más vale que eso te puede pasar como hombre y como mujer. Son cosas que pasan, ¿no? Y uno tampoco va a decir, ah, no, no mires, no mires. No, vos podés ver un buen culo y te puede gustar. Pero mi tío... Ustedes no saben cómo lo hizo de alevoso. ¡Qué buen orto! Y hacía así, tipo, como que parecía que estaba tomando perspectiva, ¿no? ¡Qué buen orto! Y estaba la mujer ahí parada. Y cuando yo me lo quedo mirando como diciendo, sos un desubicado, lo mira a su amigo y le dice a su amigo, cepillatela a ver si se calma. O sea, a la sobrina, cepillatela a ver si se calma. Yo cepillo con quien quiero, tío. La verdad, te lo digo así, cepillo con quien quiero. A mí nadie me tiene que cepillar o dejar de cepillar. Quédate tranquilo, tío. Pero bueno, sí, con mi tío teníamos una época muy, muy compinche en donde él tocaba en el bajo, en los bares del bajo, y yo, orgullo total, lo iba a ver tocar, ¿no? Entonces, lo que sucedía en esos momentos es que él se quería cepillar a mis amigas. Escuchen esto, claro, porque mi tío tocaba con cada bombonazo, a veces tocaba, tenía cada amigo músico que eran cepillables completamente, ¿no? Entonces... Yo iba con amigas a verlos a ellos y mi tío se las quería cepillar a mis amigas y yo me los quería cepillar a los músicos que tocaban con mi tío, ¿no? Eso era lo que pasaba, ¿no? Y había como una relación con Pinche. Tanto era con Pinche que en algún momento parecíamos medio como hermano. Tipo, él era más que mi tío, parecía mi hermano mayor, ¿no? Digo, mi hermano mayor ya sé que no era porque es el hermano de mi papá. Justamente es mi tío. Pero en esas salidas que íbamos a verlo a los bares del bajo, pasaba eso. El tipo se quería cepillar a mis amigas y yo me quería cepillar a los músicos que tocaban con mi tío, que algunos estaban de buenos, algunos estaban tremendamente buenos, ¿no? Y pasaba eso a veces, pero eran cosas como de relación de compinche, que puede pasar, sobre todo cuando sos pendeja, cuando sos chica. Bueno, la cuestión es esta.
Yo necesito ponerme a hablar con mi tío sobre la cuestión de estar duro o no estar duro, ¿no? Porque toda esa situación así naturalizada y hablada, ¿no? Todo el mundo hablando de esto, pero todo el mundo hablando, pero no hablando, pero hablando, pero lo tapamos. Entonces, cuando yo digo, que parece que suena un poco agresivo, digo, poner la merca arriba de la mesa, poner la merca arriba de la mesa no es agresivo, es no, es todo lo contrario. Porque eso es amor. Porque el amor es el que quiere dialogar y es el que quiere hablar y es el que quiere solucionar y es el que quiere curar las heridas. Ese es el amor, ¿no? El buen amor, ¿no? No el amor que quiere incomunicar, dividir. Eso no es el buen amor, tío. Eso lo aprendí yo solita en mi vida, que esto no es así. Entonces, estar duro, ¿no? Esto, la jerga popular, la gente que dice, este tipo está re duro, este otro está re duro, estar re duro. Yo necesito hablar, quiero hablar con mi tío la cuestión drogas. Es muy importante, sería muy importante para mi familia esto, ¿no? Porque tío, ¿sabes qué? Que se caigan ya las caretas de una vez. Vos no podés seguir diciendo eternamente que yo soy una mentirosa y que yo miento, porque con eso venís zafando de todo, tío, ¿eh? O sea, vos no sé lo que le decís a la gente. ¿Qué le decís a la gente? Que yo todo lo que digo es mentira, que estoy loca, que soy una loca y que miento en todo. ¿Eso le decís a la gente? O sea, nada, en algún momento se te va a tener que caer al piso y nos vamos a tener que poner a hablar, ¿no? De por qué tanta necesidad de ensuciar a tu sobrina cuando en realidad tenés mucha mierda que tapar vos ahí, ¿eh? Que nunca nadie te juzgó, nunca nadie te dijo nada, pero ahora ya se impone una conversación. Porque a mí me embarraron muchas personas. Y yo no quiero más esta incomunicación, ¿no? Entonces el tema drogas, estar duro, no estar duro, la merca, la no merca, el amor también, está metido esto en mi familia, ¿no? Entonces hablemoslo de una vez. Basta de careteadas. Y hablemoslo africanamente, tío, levantando el tono de voz si es necesario. ¿Qué querés seguir tapando, tío? ¿Qué querés seguir diciendo? No, habla bajo, no hable fuerte porque en realidad... No, la gente que ama y que quiere y que... ¿Qué ama? La gente que ama es así. Ama. ¿Qué es eso de... Ay, no, hablamos bajos. No, porque en realidad... Tenemos que hablar de las drogas, pero tenemos que mantener las formas. No, mantener las formas un carajo porque es un tema doloroso. Y si uno tiene que gritar, grita. Y si uno tiene que putear, putea. Y listo, loco, y hay que hacerlo, y hay que pasarlo eso en algún momento. ¿Qué es lo que querés esconder, tío? Estás como escondido atrás de una máscara de algo que nadie entiende. Pero toda la vida fuiste igual, tío. Me duele un montón, necesito hablar con vos. Africanamente necesito hablar con vos. Como esta canción de Toto, África, tío, que a vos te gustaba tanto. Es así. En la familia se necesitan hablar cosas. No sé si les gusta este estilo de que yo cuente todo mi puterío familiar acá, pero que salga de una vez. Porque en nombre del humor, PNP lo tituló a mi tío el guitarrista embalsamado. Y a mí me redolió cuando todos lo cargaban a mi tío porque era el guitarrista embalsamado. Porque yo lo quería a mi tío y no entendía por qué. Después lo entendí, con los años cuando crecí. ¿Por qué le decían el guitarrista embalsamado? Porque estaba duro. Sí, la merca está metida en mi familia. Pero estuvo tapada durante muchos años y mucha hipocresía. Entonces, esas personas con las que quizás yo no puedo no estar de acuerdo en otras cosas, pero que dicen, sí, yo tomé merca, yo hice esto, yo hice el otro... Verdaderamente creo que tienen las pelotas así de grandes como las de Néstor Kirchner. Está buenísimo, loco, que se animen a decir eso. Está re bien. Está re bien. Es así. Hay que animarse. Y dejar de señalar.
la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y mirarte un poquitito para adentro. Así es que les conté cómo es cuando yo me conecto con mi parte africana. Hay algo ahí que me gusta, hay algo del desorden, del descontrol. No estoy hablando del descontrol, entiéndanme lo que quiero decir. Porque soy libriana y busco el equilibrio y siempre lo voy a buscar. Pero estoy hablando de ese desorden y de ese descontrol, de que a veces hay que gritar, a veces hay que putear, a veces hay que decir lo que duele. Y uno no puede decir, ay, esto me duele, así, todo bajito, porque las formas, ¿no? Porque tenemos que ser todos pulcros y blancos, ¿no? No, esto me duele. ¡No! ¡Esto me duele! Y te lo digo africanamente, carajo. Y apasionadamente. ¿Por qué será que a mí siempre me gustó la lluvia? Esta canción de Toto, con la que ahora nos vamos a ir de la emisión número 21 de La Esquina, justamente habla de, en algunos momentos de la letra dice eso, dice, la lluvia africana sobre la sabana del África es una bendición cayendo sobre la gente, no sé qué, habla de eso la letra de la canción de Toto. Y vos, tío, eres un fanático de esta canción de Toto, de África, tío. Entonces, ¿sabes qué, tío? Con este árbol desprovisto de pelotas que me acompaña en estas Navidades, te desafío y te reto a que tengamos una conversación africanizada. Cuando quieras, cuando estés dispuesto, o te da miedo, tío. Aunque igual tranqui, tranqui, ¿eh? Porque me parece que voy a escuchar a algunas personas que me quieren bien y que me dijeron que por qué no tomo un poco de distancia de mi tío. Capaz prefiero estar sola, capaz que prefiero estar con este árbol desprovisto de pelotas. Capaz que me siento acompañada de esta manera. Bueno. Hasta aquí llegamos con la emisión número 21 de En la Esquina. Y a mí, que siempre me gusta la lluvia, que los días de lluvia me inspiro y ahora entenderán por qué, nos vamos con esta canción de Toto, que se llama África, que le gustaba a mi tío mucho y que habla justamente de eso, de la lluvia que cae sobre nosotros y que es una bendición. Y estoy con este de eucaliptus. ¡Ah! Los aromas son lo todo. Este es de eucaliptus. Así que ahora termino la emisión número 21, me voy a preparar un té riquísimo de jengibre y pimienta negra y me voy con el eucaliptus. Así que, sí, estoy con todas estas cosas esenciales, aceites, cosas así, conectándome con lo sensitivo. Porque tal vez la política y el mundo que tenemos amerita un cambio estructural, ¿no? De todo, de todo. Capaz la política tenga que ver con otras cosas, más africanas, más africanizadas, ¿no? Bueno, nos vamos con esta oda a la lluvia y al África, que es esta canción de la banda Toto, que es alucinante. Les mando un beso enorme y nos vamos con África. Y nos vemos el próximo domingo. Permitite africanizarte. No es malo africanizarse. No es sucio, no es corrupto. Thank you.
do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. El domingo que viene. África, África. Hasta la próxima emisión de En la Esquina. Nos vemos.